La idolatría, los ídolos. Este es uno de los temas frecuentes de predicación en aquellos protestantes que dicen que nosotros los católicos tenemos ídolos, por ejemplo, por el uso que hacemos de las imágenes religiosas. Idolatría. Pero, ¿sabes una cosa? Esta idolatría que puede darse, en realidad no es la más grave. Porque si todos los ídolos fueran simplemente cosas, qué fácil sería librarse de la idolatría. Los ídolos más perniciosos, los más venenosos, son esos que están en la mente y en el corazón. Esos son los ídolos realmente graves y peligrosos. De idolatría nos hablan las lecturas de hoy. El capítulo 14, por ejemplo, del profeta Oseas. Cómo hay que quitar todos los ídolos. Pero te repito, el problema no está tanto en las cosas. Ese no es el problema más grave. El problema está en que hay un ídolo gigantesco, un ídolo que seguramente hemos mimado demasiado y que está allá en lo profundo de nosotros. Se llama nuestra soberbia, nuestro ego. Pero aclaremos el tema de las imágenes. Las imágenes serían verdaderamente ídolos si nosotros creyéramos que ese papel o ese yeso o esa madera es la que tiene poder. Pero nosotros los católicos utilizamos estas imágenes simplemente como recordatorios, recordatorios de los misterios de Cristo y recordatorios también de las obras de Cristo en sus santos. Por eso la mejor comparación es la de una fotografía. Si una persona, por ejemplo, tiene una foto de sus hijos que está ahí junto a su cama, o si tiene una foto de la mamá y la tiene ahí en su escritorio donde trabaja, y si incluso le da una foto, le da un beso a esa foto, nosotros no miramos a esa persona como si estuviera loca creyendo que un papel es la mamá. Por supuesto que no, lo que hace valioso a ese papel es que trae la memoria, trae la referencia de una persona que es muy importante en la vida del que tiene esa foto. Por eso la foto es importante, pero la foto no fue la que parió, la foto no fue la que crió a la persona. Así que lo mismo sucede con nuestras imágenes en la Iglesia Católica. Esas imágenes no están reemplazando ni a la Virgen, ni a los santos, ni a Cristo. Esas imágenes simplemente están sirviendo de referencia para que recordemos la obra de Dios. Por ejemplo, una imagen de Cristo crucificado indudablemente nos habla del amor que la palabra de Dios nos cuenta que ha tenido Dios para con nosotros. Así que esto es muy importante. Y así como es importante eso, es importante que sepamos que está el otro peligro, el verdadero peligro. Esas codicias, esas envidias, esos resentimientos, esa lujuria, todo aquello que es como una especie de homenaje a nuestro yo. Como yo soy tan importante, como yo soy tan fuerte, como yo me merezco todo. Ese es el ídolo del cual hay que liberarse. Pidamos al Señor, en el Espíritu que nos da su palabra, que seamos liberados de los verdaderos ídolos y que sepamos también responder a aquellos protestantes que quieren sembrar confusión en el pueblo católico.